viejo el que se empeñó en... El narrador gallec Quico Cadaval va ser l'encarregat d'encetar el quart cicle de divendres de contes al Pla de la Calma, dins del marc del festival Munt de Mots. Cadaval, també actor i director teatral, va explicar històries de mariners, dels seus avantpassats, de com vivien i de la seva manera de guanyar-se la vida amb les vaques, principals protagonistes de la nit de contes. Deis pedir alguna bebida? De mi abuelo no podía contar nada porque era un hombre bueno y respetado y esa historia no le interesa a nadie. Pero al final encuentras lo que la máscara, ¿no? Que lo que lo caracteriza. Y a partir de ahí puedes contarlo. Yo creo que vale, es igual contar la historia de alguien que se quedó sin dinero en Samoa y lo echaron de un barco por emborracharse y quiere volver a casa, es tan buena como la Odisea, que es un tipo que fue a la guerra y quiere volver a casa. Els assistents van estar a prop de dues hores rient amb les històries de Quico Cadaval, que a mesura que avançava la nit, anaven descobrint nous personatges més intrèpids i característics.